¿A qué edad te confiesa tu mamá, me supongo yo, que tú tenías un papá famoso, cantante mexicano? Yo recuerdo más o menos, teniendo unos 8 o 9 años, que ella siempre me mostraba la imagen de José José y siempre me mostraba sus discos. Ya ella tenía la honestidad conmigo de decirme que él era mi papá. Yo sabía, por supuesto, que el señor con el que vivíamos no era mi papá. Ok. Y yo siempre le preguntaba por mi verdadero padre, por mi papá. Un niño tiene esa curiosidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, ella me lo mostraba y me decía quién era él. Entonces, yo también esa misma curiosidad le preguntaba cuándo lo iba a conocer o por qué no lo conocía o dónde estaba. Ella me decía, él no puede porque él está viajando, él está lejos. Todavía no lo puedes conocer, ¿cierto? Pero algún día lo vas a conocer. Y siempre me inspiró por él mucho amor. Yo veía que cuando ella me hablaba de él, me hablaba muy bonito, me hablaba de una manera muy, muy tierna. Siempre me hablaba maravillas de él, que era un hombre maravilloso. Entonces yo crecí con esa percepción tan bonita frente a él. Y así fue que yo desde pequeño pues fui como forjando esa idea, ese ideal de algún día poderlo conocer, esperando que la vida como que me diera esa oportunidad, sin saber cómo, porque yo nunca tenía como planes o métodos para ir y buscarlo y conocerlo. Sabía que era prácticamente imposible. Ok. Entonces, estaba yo esperando que algún día Dios, la vida, me diera la oportunidad. Hablar siempre de la mamá de uno es complicado. En México, lo más sagrado es la mamá, la jefa. En Colombia, me supongo que también. Claro que sí. José José estaba casado cuando conoció a tu mamá. ¿Tú sabes cuál fue la historia de ellos? Digo, si te tuvieron a ti es porque pues, tuvo que haber algo entre ellos. Pero, sí. ¿Conoces esa historia y nos las puedes compartir? Con todo el respeto. Lo que yo puedo percibir de todo lo que mi madre ha conversado conmigo desde muy pequeño es que ella era una mujer que lo quería, que estaba enamorada de él. Y creo que con ese amor puro y bonito fue que yo fui traído a este mundo. Son tantas cosas que ella me ha participado de su propia intimidad, de su propia alma, que yo por respeto a ella siempre guardo eso. Claro. Siempre lo guardo en el corazón. No, yo no entro en detalles. Yo sería incapaz de preguntarte algo de la intimidad de tu señora madre, ¿no? Porque son los detalles de ella, de su vida, y a mí no me corresponde como hijo venir a hablar y decir y contar. Yo guardo eso en mi corazón, todo lo que ella me ha dicho, y me quedo con esa tranquilidad, esa alegría de todo lo que ella me ha transmitido. ¿Eres hijo de José José biológico? Bueno, yo siempre lo he revelado y lo he sostenido. Lo que pasa es que han querido hacer de eso pues una polémica y una discusión y un problema cuando yo nunca he venido a exigir ni a reclamar nada. Y yo estoy en todo mi derecho de ser conocedor de mi origen. Claro. De dónde vengo yo. Yo no puedo por qué... ¿Qué sangre está corre por tus venas? Claro. Entonces, cuando yo he revelado mi propia historia, que fue ya hace mucho tiempo, y al primero que se lo revelé fue a él, No me adelantes, Manuel José. Uh-huh. Porque ahorita tenemos que llegar a ese primer encuentro entre José José y tú, pero ¿por qué se ha dicho que tú en realidad no eres hijo de José, sino que eres un gran imitador de José José? Venimos con esa historia, porque entra Manuel José a un concurso imitando a José José y gana el primer lugar. Y de ahí viene la confusión, si es hijo o es el mejor imitador de José José.